Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. Vamos a probar Akimbot, un juego que ha salido hoy, ¿vale? Si también este vídeo el 29 de agosto ya ha salido, lo tenéis disponible en Steam. Y lo llaman el nuevo Ratchet & Clank, ¿vale? Es de un estudio independiente francés llamado Evil Raptor, ¿vale? Que son los encargados o los que trajeron el mítico Pumpkin Jack. También lo traje a este canal hace un tiempo. A ver. Stop, estoy hablando. Nos trajeron el mítico Pumpkin Jack, ¿vale? Que era un juego de plataformas que recuperaba un poquito la esencia de los juegos de los 90. Y a mí particularmente me gustó. Si lo queréis buscar, está en el canal, ¿vale? Ponéis Pumpkin Jack, Jack Calabaza, y lo tendréis, tendréis la serie entera. A mí me gustó mucho, la disfruté bastante. Pues bueno, nos han traído este juego, Akimbot, ¿vale? Que recoge un poquito la esencia de Ratchet & Clank. O sea, no puede evitar la comparativa con ese juego. Ya lo veréis por vosotros mismos. En fin, vamos a probar un par de horitas, no sé si dos o tres horitas. Depende, las que me dé las ganas. Y depende si el juego está guapo o tal. No me estáis viendo, no he puesto la cam, haciendo un poquito de calor. Y la verdad que estoy grabando tarde. Así que vamos a probar sin más, ¿vale? Empezar campaña. ¡Go! ¡Dale! Bueno, como veis, traducido al español. Se agradece. Escape plan at all? Fine. Let's start from the beginning. Call me Shipset. What's your ID, huh? Okay then. Be that way. We'll see who's giving who the cold shoulder when I bust out of here all by myself. And if I just so happen to get us both out, you'll just have to settle for owing me your life. Watch and learn, pretty bot. Yoo-hoo, Mr. Driver! Shut up, drone! Oh, but it's important! I said cram it, you sack of crap! I can do this all day! Oh, for butt's sake! What? Ah, you're finally listening. You know, ever since you threw me in here with Captain Sunshine over there, 10, I've been feeling so carsick! 9. Huh? And I can't help but think you're not upholding your responsibilities. 8. According to the algorithm convention. 7. What the heck? And I know mobsters aren't so keen on rules. 6. But come on! Where's the effort? Where's the respect? 5. Why, the last time I was kidnapped, 4, I at least had a 3-2-1 duck! Huh? Como veis, el robocito imita mucho, pues, yo que sé, la esencia de Clank, ¿no? Y luego nuestra protagonista es básicamente Ratchet. También por el movimiento, os fijaréis. Las animaciones. Lo que desprende, ¿no? Esa personalidad que desprende cada uno de los personajes. Me tengo curiosidad. La verdad que tengo ganitas de esto. De un juego así bastante descafeinado. Es que. Tío. Ya no tiene las orejitas, es el puto Ratchet, no me jodas. What did I tell you? Good thing I'm smart enough to think for both of us. So, are you gonna tell me your name now? Or can I just call you Captain Sunshine? Exe. Exe. That's uninspiring. Sorry I asked. Well, Exe, now that I've saved your life, I'm gonna call in a favor. Get me the heck out of here! In your dreams. Thanks to you, the whole mob's gonna come after me. And I'd rather get melted down by mobsters than get saddled with some bolt-brained drone. Come on! I'll make it worth your while! You wanna get out this planet, right? I'll get my claw on a ship, but I need your help. You can get me off Data Bay? What, you can just find me a ship? Yeah! I already got one waiting for us. It's right over there in that hub behind the docks. Fine. But on one condition. Once we're out of Data Bay's orbit, we go our separate ways. I never want to see, hear, or think about you ever again. You got it? Fine! With that attitude, I'll be happy to never see your face again. Let's just go.
Venga, pabila, empieza la pavidita. 5 minutos de intro, Es que mira el movimiento. Es increíble, lo que te parece. A ver. ¿Algo por aquí? Nah. Vale, vámonos. Hay que hacer buscar la nave para escapar, ok. So where are we going anyway? Straight forwards. What other way can we even go? Jeez. ¿Cuerpo a cuerpo? Las típicas, los engranajes y eso, ¿sabes? So, spill the oil. How do you wind up in the back of a mob car? Hey, I'm not in this to make a friend. No small talk. Oh, this is gonna be fun. Yo voy a pillar todo, porque este supongo que es material para cuando podamos mejorar las armas y demás. A ver esto. Toma. Es un robot de vida. Voy pillando todo. No sé si hay coleccionables. Creo que sí, Pues hay que pillarlo todo, Hay coleccionables que son como bancos de datos y cosillas así. ¿Pero hay enemigos o qué? Mira. ¡Coño! Me muero. Espérate. Son inocentes. Pero ¿por qué puedo matar? The noble people of Data Bay. Fishing, lounging, enjoying life. Lucky morons. I should be the one lazing around. Pixie, that's not right. Yes. Yo qué sé, me das a... Hola. Ponme las avispillas estas primero. Me pones a eso, pues pienso que tengo que darles caña. Ok. Tengo 100 materiales de estos. No sé si será mucho o poco. Entiendo que es poco, ¿no? Pero, tío, que he venido a exterminar toda la raza robótica de este planeta. Ahí va. Entiendo que eso no debo tocarlo, ¿no? Cúrame. Por ahora, simplón, ¿no? Like here, for example. This marketplace sells cooling fluid, metal scrap, and all kinds of useful stuff. Right. File that under you. El descubrimiento de Didieribot. ¿Qué cojones? Me he pispado de que este planeta es un enorme servidor del gobierno en el que ocultan sus secretos más turbios. Toda la gente que vive aquí está puesta para distraer. Tal cual. Todos colocados para que todo parezca aceite limpio. Pero juro por la tumba de mi madre que no estoy chalao. He visto la luz. ¿Y cómo? Pues no hay más que ver a todos esos robots tomando el sol. Pensadlo, ¿cuándo habéis visto un robot bronceado? Os lo digo yo, está todo conectado. ¿Y las tuberías azules esas que hay por todas partes? ¿Son los datos con los que nos fomiga el gobierno? Yo lo he visto. ¿Qué es una trivia que no ayuda a nadie? Spoil sport. Pues mira, que sí que hay coleccionables. Ya me sonaba a mí que había como cosillas, datos y demás, ¿sabes? Yo sigo aquí rompiendo cosas, sigo matando gente. No sé si... O sea, es el típico juego que tiene un contador de todas las cosas que hay en el escenario y tienes que recogerlo todo al final, ¿sabes? En plan, has recogido 300 de 300 fichillas o lo que sea esto, ¿sabes? Esto pilla los dos. Mierda. ¿Qué fiestón? Hijack. ¡Ah! Lo de Hijack. Tremenda referencia a Pumpkin Jack, fíjate. Esto es una referencia clarísima a Pumpkin Jack. Con la cara de calabaza y todo, qué guay. Se han hecho referencia a sí mismos, está bien. ¡Para! Perdón. Bueno, mucho tutorial de salto, ¿no? Dame chichilla, loco. They're pumping water to cool off those memory banks. Ow. They're literally one of the planet's biggest tourist traps. I liked you better when you didn't talk. No sé si habrá algo aquí abajo. Igual hay un coleccionar. Mira. No sé si habrá por algún lado más textos y demás, ¿sabes? Tengo que estar pendiente de eso.
Me gusta pillarlo todo. Se mueve bien el personaje, responde bastante guay. Lo que, bueno, este tutorial está siendo un pelín largo, también te digo. Venga, dame chicha, papi. ¿Me puedo poner a bailar o algo? Fuera de mi vista. ¡Qué masacre! Pobrecillo, tío. ¿Aquí? So, since we're getting to know each other and all, we're not. I'm Shitset. I was designed to be systems manager for Database Central Bank. But crunching numbers all day just got so boring. So I spent months devising a plan to break free of my position and make off with every botcoin in the bank. And it worked! Kinda. Entiendo que si toco el agua me hace daño, ¿no? Uh-huh. Bueno. And what part of that spiel am I supposed to care about? No prestamos mucha atención al diálogo. Por aquí tiene que haber algo, ¿no? A menos que sea por aquí. No, es para allá, ¿verdad? Tiene toda la pinta que es para allá. Por aquí habrá algo secreto 100%. Creo yo. Ah, sí, hay un texto arriba. Aquí abajo nada. Otro. El descubrimiento de Diderybot 2. Mira que os he intentado avisar, pero no me hacéis ni caso. Creéis que me faltan más tornillos que a un robot averiado, pero yo solo sé lo que... Yo sé lo que me digo. Llevo meses investigando este asunto y juntando todas las piezas. Y las cosas como son. Ahora todo claro. Los pescadores esos son espías. Pensadlo. Las cañas son antenas y las usan para mandar mensajes cifrados a sus amos. He visto siluetas oscuras de noche. Se afanan en las tuberías azules. Susurran sobre datos y secretos. Sé que no se me está aflojando un tornillo. Ok. Estoy tocadísimo de vida ya, ¿eh? Un poco largo este tutorial, también te digo. Au. Me muero, ¿eh? Al final, para tontería. ¿Es aquí? Ah, es aquí. Hackear. Vale. ¿Qué coño? Ah, vale. You're a hacker? But you seem so low tech. I've been picking up tricks since before you were even assembled. I hope for your sake you weren't lying about that shit. What? Me lie? Never. Not to a trusted colleague. Qué bonito el juego, ¿eh? Creo que tiene ray tracing, a ver. Rango dinámico. Voy a poner que sí. Calidad renderizada 100%. DLSS, reflex. Vale. Focus. We're deep in Robaglioni territory now. Se ve bonito. Ok, I'll admit it. I'm just plain curious. Just who are you, Exy? No. Oh no. I suddenly forgot where that spaceship is. I'm a mercenary, alright? Fighting, hacking, hunting down mark after mark. That's my life. At least it used to be. Wrong place, wrong time. Now the algorithms put a bounty on my head. I've been on the run ever since. When the Robaglionis caught wind I was on Databay, they jumped me to claim the bounty. Well, looks like Lady Luck threw us both in the same car, huh? Still, when did mobsters start moonlighting as bounty hunters? Speak of the devil. Robaglioni's dead ahead. Hope you're ready for a fight. Hombre, ya tocaba un poquito de acción. Pero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué puñetazo me ha dado! ¿Cómo me curo? A ver si hay algún dato por aquí. No. 11 de vida. Estoy jodido, ¿no? Me encanta el efecto de la cámara. De estar así medio roto, ¿sabes? Está guay.
Bueno, de hecho creo que está el juego en la máxima dificultad, si no me equivoco. Por eso me están pegando una paliza. Dame un arma. ¡Ay! Dance, curación, ven aquí. Gracias. Te cura entero, ¿eh? El robocillo ese. El combate no es que sea lo más profundo del mundo. También por ir a melee. Mirando a ver si hay algún secretillo. Ahí está. Espérate, ¿para qué atrás? Uy, yo habría puesto un secreto aquí. Un lugar perfecto, para ponerlo. Vámonos. ¿Qué? Hostia, creo que es este. Vale. Thanks for the assist, Exy. Assist? You did nothing but scream. I could have blasted them all if I wanted to. I merely needed to gauge your abilities for myself. Bueno, hay armas, por supuesto, las vas mejorando, igual que Ratchet & Clank. Te puedes subir en vehículos también. Hay de todo. Creo que como es el principio. More and more mobsters. ¿Por aquí hay algo? OP. No me sueltan piezas o algo. ¿Qué le pasa al personaje? Se ha quedado tonto. ¿Qué va, chiquitín? No era algo por ahí, un dato o algo. Qué bueno soy, Dios mío. Ah, ¿y esto? ¿Aparece esto aquí? Capaz que saca otro reloj, ¿eh? Robocleoni, que será el boss o qué. Me quitear poco, en verdad. El combate no puede ser más simple, al menos a melee. Dios bendito. Tengo ganas de ver a distancia con las armas y eso. Ok. ¿Quién ha disparado? ¿Huh? Ah, coño. Where did you get that? El clan. You know, just flying around next to one of the mobsters you knocked out. Hand it over. Oh, ahora empieza. Ratchet & Clank 2. Ahora es personal. Fusil de asalto. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Por cierto, ¿cómo me la quito? Ah, vale. Ah, vale, que soy imbécil directamente. Ah, tiene autoapuntado el arma, tío. Está apuntando solo. Bueno. Lo puedes desactivar el autoapuntado. Pero bueno, como voy con mando. Entiendo que si le mato. Joder. Perderé fichas. Bueno, fichas. Es que no sé cómo llamarlo, la verdad. No, no perderé piezas, ¿no? Cuando muero. Le cambio de lado, ¿eh? El arma no utiliza munición, sino energía. Eso me mola, la verdad. Quería averiguar si puedo curarme pegando distancia. Ah, sí me curo, vale, fantástico. Clicker. ¿Qué coño? ¡Ah! Se ve bonita el agua, ¿no? Se ve fresquita, tú unas ganas de meterme ahí. Where do you think you two go?
Hostia, como te apuntas solo los bichos. No hay que hacer nada. Overheat, eso me mola, tío. En lugar de balas, utilizar energía. Me gusta en todos los juegos. Haces más daño a melee, eh. Cuesta matarles. Oye, si voy por aquí. No, no. Igual hay un secretito por ahí. Por ahí hay algo, lo acabo de ver. Pero a ver si hay algo por aquí. Vale, no he perdido piezas. Tengo las mismas de antes. O sea que no hay perjuicio por morir. Vale, genial. También te cura si le matas a distancia. Bien, está bien. Joder con esta. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la torreta. Okay. Ay, 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 ay. ¿Me cura lo mismo? Creo que sí. A ver esto. Hay algo allí, ¿eh? Aquí era por él. Vale. Voy a pillar todos los secretos que pueda, al menos todos los que encuentre. Obvio. Número 3. Encuentra todos los archivos perdidos de un nivel. Ah, genial. Pues ya me tenéis aquí, haciendo otra vez todo lo que está en mi mano para abriros los ojos. Sé que esta es una batalla perdida, pero no me rendiré. Ni ahora ni nunca, joe. Algún día el gobierno me meterá la pata y veréis que yo tenía razón. Toda esa música escandalosa por la ciudad. Pensadlo, es una tapadera para ocultar las transferencias de datos. Bueno, no me hacéis ni caso, pero cuando vengan por vosotros, yo estaré con mi sombrero echado para atrás y os diré con una sonrisa altanera. Os lo dije. Entonces quizá, solo quizá, el personal hará caso al viejo Didieribot. Y desvelaremos los tejemanejes de esa gentuza de una vez por todas. O sea que estamos a punto de acabar el nivel, porque si hemos conseguido ya el último. Y ahora poquito. Saca el rifle. Vale, espera. ¿Se puede llegar allí? Vale, sí. ¿Habrá boss final? O sea, boss final, perdón. Sí, bueno, boss final en el escenario. En cada mapa habrá un boss final, eso mola, ¿eh? En el Pumpkin Jack lo había. O sea, cada final de nivel había un boss. Eso está guay. Uy, 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 qué daño. ¿Qué pasa? Ah, vale, claro. Perdón, soy imbécil. ¿Qué es eso? ¡Ah, tienda! A ver. Hello, boys. Are you looking for some fancy, shiny, valuable items? Look no further. We have an abundance of tax-deductible assets for you. Tax-deductible? Sign me up. They're crooks, Shipset. Don't fall into their scheme. So, what will you purchase? May I interest you with our newly crafted yet slightly used oil extractor? Special deal. Buy 10, get 1, absolutely free. Plastic metallic cups all separately worn. Valid for only 1 hour. Hold on, that's drop space shipping! They give those away for free on Body Express! Scrap! He's a professional! What's our next move?
How about providing us something of actual use? Perhaps weapons, grenades, anything? Certainly. If you already have guns, we can upgrade them. We're technicians before anything. I don't have anything right now. ¿Cómo que no? ¿Y el rifle, gilipollas? You're precisely the kind of customer we're looking ¿Y la espada? For. Introducing our exclusive welcoming package. As our esteemed first and currently only client, you're entitled to a free weapon gift. Ole. If our gift is to your liking, please don't hesitate to return. We'll be here awaiting your next visit. A ver, tengo bastantes fichitas. Mercado negro, a ver, ¿qué cojones? Ah, con el ratón. ¿Por qué con el ratón? Y no con el mando. Si estoy jugando con mando. Espera un momento. Ah, sí, vale. Con esto puedo. Vale, los que soy gilipollas. Dos armas de balas contundentes. Lanzo un ácido muy ácido. Disparo un gran láser continuo. Dispara nanopartículas devastador. Quiero esto, tío. Sin más. Vale, 250. Consigue tu primer arma especial. Vale, 1000. A pillar el láser. Saca un arma definitiva en situaciones de peligro. Disparar consume energía de modo de munición. No tenga energía al hacer explotar enemigos. Ok. A ver. Arma láser. ¿Cómo apunto? Ah, que no puedo apuntar. ¿Pero si se recarga? No se recarga, tú. ¿Y las pistolas? ¿Dónde están? Ok. Oye, ¿y las pistolas? ¿Archivos perdidos? ¿Está bailando? Ah, vas absorbiendo la energía de los enemigos, ¿no? A eso se refiere con hacerles explotar. Pero escúchame, ¿y lo de las pistolas? ¿Qué coño era? Eso no da. Esto no da energía. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy mirando a ver si algún botón es la pistola. Fácil. Habrá un logro por matar a todos los enemigos del mapa. ¿Y los peces? Terrorista. Terrorista ambiental. They must have planted this boat there. They're probably waiting to ambush us. How do you know? Because that's exactly what I would do. Well, ambush or not, they won't stand a chance against me. No estás haciendo nada, cállate. You want to take them all by yourself? Be my guest. No, don't be silly. I couldn't take all the glory for myself. You worthless drones! Launch the gamma turret! Gamma what now? Mami. ¡Coño! Que es una especie de. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué cojones! Pero está detrás de la caja, ¿no? Vale, o sea que al menos te avisa cuando va a disparar. I own this planet, but you might, and I don't take kindly to stress. No hay más códigos ni nada, ¿no? O sea. Mamá, tío. Bueno, o sea, códigos no, coleccionables, coño.
Ya los pillo todos. Vale. ¡Hostia! ¿Cómo pasas por ahí? ¡Buah! Ya me he dejado reventado otra vez. Cabrona. A ver. ¿Me va a dar tiempo? ¡Oh, me comí una! ¡Qué locura por querer lootear! Es duro, ¿eh? Vale, madre mía, estoy jodido, ¿eh? ¿Esto puedo romperlo así? Sí. Ay, lo puedo lootear también así. Porfa, dame vida. Gracias. Vale, espero que si muero aparezca aquí, ¿eh? O me enfado. Ya basta. Okay. ¿Ya? Final boss, ¿eh? Never send a goon to do a boss's work. I'm gonna dismantle both of you. Roboglioni. That's their boss. He's the biggest rust bucket I've ever seen. Shut up. I'm trying to focus. Va, esto va a ser disparo. Get up, goons. Coño. ¡Que me dispara! Dios mío, pero que también... Vamos a ver. Mucha peña, ¿no? Voy a guardar el rayo para el boss. ¿Cómo está? Nobody can outgun the Roboglioni. Joder, qué... ¿Qué ha pasado? ¿Había marcas en el suelo? ¿Puede ser? No las he visto. That's their boss. He's the biggest rust bucket I've ever seen. Shut up. I'm trying to focus. Get up, goons. Vale. Y sin balas, tío. ¡Corro! A ver, no hace falta apuntar. Guau, pero tengo la vida muy contada, ¿no? Ah, que hay uno de vida aquí. Ay. Nobody can outgun the Roboglioni. Vale, cuando pare, me disparo yo. Hackear. ¿Qué coño había que hacer? Snake. Ah, vale. Ajá. What original es, I'm gonna drink oil out of your face plate tonight. Oh, un solo cohete me ha reventado. ¿Dónde vas? Mirado. No, hombre, no, que estoy muy tocado de vida. ¡Ah! Como me muero ahora, me pego un tiro, ¿eh? Sobrecalienta muy rápido el arma. Vale. ¡Muere, coño! ¡Let's go! ¡No!
Está guapo el boss, eh. Bueno, está mal el boss, me ha gustado. Ha sido duro, ¿verdad? Finally, there's my ticket off this crazy planet. Looks like the deal's off, Shipset. Goodbye forever. Oh, come on! You made a pretty good team, right? Just imagine all the awesome adventures waiting for us out there! You and me, Exy. Heroes in the making. A legend for the ages. And our legend shall forever be known as... Huh. Pues va a ser que no. Que no vais. A ver. Ah, creía que había como un recuento o algo así. You're Exy. Go to Echo Point if you want to make it off this planet alive. The ambassador's waiting for you there. An algorithm soldier? What are you doing here? Database currently under assault. The ambassador is requesting your assistance in combating the threat. Make your way to Echo Point. We'll make sure the path is clear. Hmm. And why would I do that? The choice is yours. At this rate, Database will soon be reduced to scrap. Echo Point is the only extraction site. Fine. If the ambassador wants to see me, he'll see me. Pero en la bahía de datos, pero en llamas. Under attack? By who? And why does the algorithm want your help? And who does that? Stop asking questions. Not like I know anyone. ¿Habrá coleccionables? Supongo que sí, ¿no? Hostia, es más grande ahora esto. Hostia, jefe maestro. No sé si por aquí habrá algo. Ok. Entiendo. Parece que no hay nada por aquí, ¿no? Y aquí arriba. ¿Esta pelota qué es? ¿Es algo? No. Un enemigo. Hay más trampas de escenario que enemigos. Es raro eso. I told you, our deal's off. Hey, whoever they are, they're not playing around. You're my ticket out of here. ¿Qué pasa? ¿Y ese es Low? Robo. ¿Quién les dispara? A ver, supongo que ahí no puedo entrar, ¿no? ¿Cómo? Mierda. El agua es ácido, tío. Directamente. O sea, puedes mojarte un poquito los piececitos, pero como te sumerjas un poco más. Vale, es por allí, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! 4 de vida estoy. Ok. ¿Vida? ¿En algún lado? ¿No hay vida, tío? ¿Algún dron de vida? Venga. Estoy mirando a ver si hay algún coleccionable. No hay nada, ¿no? ¿Esto es para correr por aquí? ¡Ah, vale! Coño, es que no me lo especificaron antes. Bueno, lo parecía, también te digo, pero... Dije, pero si no aprendió ninguna habilidad nueva. No pensé que pudiera hacer eso. Aquí. Cajitas y cosas. ¿Es un tiburón? Me han curado. Qué detallazo. Whoever they are, I'm not going down easy.
Bueno. Es como el mismo enemigo de antes, pero con otra skin, ¿sabes? ¿Qué va, chiquitín? Muere, por Dios. Shark bots. We're getting chased by a bunch of robot tiburones. No sé si habrá coleccionables por aquí. Si me lo estoy perdiendo, pues buena suerte, ¿no? Snake, en serio. Ay, yo era buenísimo en este juego de pequeño. Ok. Yo creo que así no se hackea, pero bueno. Why does the most powerful bot in the algorithm want to see you of all people? Beats me. Bot knows I'm pretty high up on their most wanted list. Hey, me too! I mean, I assume I am. But you get a personal invitation? What makes you so special? Whatever it is, it's not like I can say no. Okay. Hey! What's that big thing over there? Algo ahí atrás. It looks like some kind of hologram. Ah, algo. No sé por qué, el sexto sentido, ¿eh? El sexto sentido, tío. Ok. Entrada al registro 2305. Tres meses de preparación. Por fin ha llegado al soleado planeta de Bahía de Datos para investigar una serie de incidentes que se han notificado. He oído relatos de sucesos peculiares, pero como razonable robot de ciencia que soy, estoy decidido a averiguar la causa de estos supuestos fenómenos. Hoy he observado un acontecimiento de lo más llamativo. Una estrella cercana ha aparecido alzarse sobre el horizonte, proyectando su cegadora luz sobre el planeta. ¡Qué curioso! Sin duda es el resultado de una compleja ilusión óptica a nivel planetario. Mi hipótesis es que la atmósfera de Bahía de Datos está cubierta de un gran número de paneles reflectantes destinados a iluminar el cielo durante el día. Los lugareños lo llaman amanecer. ¡Qué invento tan ingenioso! Ok. Parece que los coleccionables siempre están así como en una especie de esquina o antes de cruzar de zona, ¿sabes? No tienes que comerte mucho la cabeza para encontrarles. ¡Dios! Pero... Vale, entiendo que la dificultad de este juego radica en recibir más daño, ¿no? Ya está. ¿Dónde es? Ah, coño. Over there. It looks like some kind of hologram. At this rate, we'll find out soon enough. ¿Te aumentarás la vida también de alguna manera? Oye, el daño es desorbitado, ¿eh? La virgen. O para niños, ¿no? $4.40 y la siguiente mejora vale 1000. Locura. A ver. Dios. Este. Oh.
ayudará? No. Easy now. I'm a lover, not a fighter. Can't we talk this through? Dios bendito, el daño. Hombre, estaría bien que te aumentases, yo que sé, la armadura. Un poco de vida también. Que también voy buscando luteo, ¿sabes? Ajá. Estoy a cero de vida. Es un poco algo. Bueno, me pongo full. Esos. Hay dos caminos, por lo cual. Bueno, dos caminos. Esto no es un camino. No. ¿Qué coño es? ¿Por ahí fui? Sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ah, la tienda! Mira, dos armas de balas contundentes. ¿Qué coño? ¡Ah, equipar! Había que equiparlo. ¡Ah, que eliges una! ¡Ah, tienes que elegir una! A ver. Pensé que tendrías un arsenal y... ¿Qué es esto? Ah, vale. Joder, qué chorrada, tío. Keep going, minions. Burn this planet to a cinder. Destroy it all until nothing remains. Until I get what I came for, leave nothing behind. Every pathetic tree, every grain of sand, everything these pathetic fools try to hide under. Obliterate it all. These fools can lie, cheat and steal all they want. But they will never make a fool out of me again! Scour every inch of this planet! Database secrets will soon be mine! Ay, ¿qué es eso? I am ah, vale, es el golpe normal. Nothing can stand in my way! I'll leave this planet in pieces! And I will claim my prize! Bueno, cállate un poco. Who the heck is that guy? That's the first time I've ever gotten the creeps from some weirdo in a fish tank! Whoever he is, I'm not sticking around to find out! ¿Cómo tal? ¡Ah, hostia! No es la mejor de las ideas, ¿no? ¿Por dónde es aquí? Ah. A ver, por ahí hay algo y por aquí también. Esto es un secreto. 100%, ¿no? Ahí está. ¡Ey! Ay, por Dios. Pues al final me muero, ¿eh? Es una locura el daño que hacen en esta dificultad. No, ¿eh? Y como el arma se te gasta muy rápido, tampoco ayuda mucho eso, ¿eh?
¡Loco! ¡No me aparezcas en la cara! Pero esto no tiene sentido. Se meten teleport en tu espalda y te follan, loco. ¿Ya? Madre, me ha costado, ¿eh? Registro 2309. He descubierto algo de lo más peculiar. Las olas de bahía de datos parecen moverse de forma rítmica. No he podido pasar por alto un patrón tan preciso. Qué asombroso. Los lugareños lo llaman marea. Tras horas de cálculos y observaciones, he formulado una teoría para explicar estas mareas. Los vaivenes rítmicos de las olas son sin duda resultado de un metrónomo planetario muy avanzado que produce un ritmo constante que afecta a todo el océano. Puede sonar inverosímil, pero es la única explicación posible para los fenómenos que he registrado. Okay. Nobody can withstand the wrath of the Abyssal Army! Surrender what I came for, and I'll make your destruction quick! ¿Otro jueguito de la serpiente? Flicker, ok. Exi, we're losing airspace. Our gunners are being shot down one by one. No, 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 no! We need to get to Echo Point! We're hit. I repeat, we are hit. Exi, if this keeps up, Echo Point won't be there by the time you arrive. ¿Y qué quieres que haga, hijo? Voy todo lo rápido que puedo. Luego. We need your support. Hurry! Our anti-aircraft gun is right there. Talk about an army. These guys can barely defend themselves. Va a ser el principio, ¿no? Tengo que utilizar el cañón ese. ¿Eh? ¿Qué hago con esto? Huh? ¡Epa! You know how to use this thing? I told you I picked up a lot of tricks. All right, Hotshot. Let's see how good you are at protecting me. Es un minijuego del Atari, coño. Vale. Un poco más de gráficos. Nos mató un tiro. Come on, come on, shoot them all. Ah, ¿no? Espérate, ¿es eterno esto o...? They just keep coming. We'll never make it out of here. Chame, que igual esto es eterno, simplemente para pasarlo bien. ¿Ya? Ah, no. Ahora. Impide que cruce ninguna nave con el arma, ok. We appreciate your support, Exi. You're welcome, humble moron. All in a day's work for a legend like me. I just hope this was worth all that time. The ambassador is still waiting for you at Echo Point. Considering the situation, you'll surely need this. Coño, arma nueva, let's go. Now this, I can get by. Ahora estamos hablando. Big gun. Que es un rifle francotirador, que sí. A ver. Give me the gun, give me the gun. No, stop asking. Qué rico. Weapon vale, prendes. Vaya, ¿no? Como tenga que hackear otra vez esta nave. No. Ah, no, si por ahí vienes, gilipollas. Ya está. Porque pone un por 7 allí. No sé qué significa eso. X7X. Es un código o algo. ¿Lo veis? Será una especie de código, tío. Un easter egg o algo. X7X. No sé muy bien qué significará.
es un código, pero no lo sé. Es un poco lenta. Es como le gusta a este juego las trampitas, ¿no? Minions, what's taking so long? Obliterate this place before I really lose my patience. Destroy everything. Destroy it all. ¿Hay algo? No. Why did they have to send you to Echo Point? I bet Alpha Point was probably way closer than this. That's not at all how military operations work. I hate politics! A ver. Hay mucho camino aquí. Flying drone straight ahead! Get him away! Get him away! ¿Me dispara, loco? Creo que prefiero el rifle y todo, ¿eh? Pero... Okay. Me muero. ¿No hay algún cabrón de estos que me curan? Allá no hay nada. Bueno, de aquí para allá no hay nada. ¿Eso lo hice? Sí, ¿no? ¿Y esas plataformas de ahí? Espérate, ¿por ahí pasé antes? Quiero creer que sí. Como me estoy dejando un texto, me voy a enfadar, ¿eh? Put my money on the squid-faced creep. Jerk. Aquí nada. Como me toca el láser, es insta kill. Oh, gracias. Joder, con la serpientita. ¿Qué ha pasado? Mejor. Hostia, creo que es este, ¿eh? No, era el de la derecha, pero se me reinició el puntero. Everything's being reduced to dust. We'll never make it to Echo Point. Don't be so sure. Echo Point's not far now. Hay un camino para allá. Nada, para allá no hay nada. Porque estoy a 4 de vida. ¿Quién me ha dejado 4 de vida, loco? ¿Cuándo me quedé a 4 de vida, coño? So sure. Echo Point's not far now. Bueno, one shot. No, esto es mejor con esto. ¿Por qué coño? Con el puto rayo. Nice job. We make a great team. Bastante malo el rayo, ¿eh? Is that what you call this? Y otro pirateo, ole.
A ver, tiene que haber un camino secundario, ¿eh? Nos falta un texto, seguramente. Echo Point is just further ahead. Por el final ya, yo creo. Ah, que me están rompiendo los... los estos. Bueno. La vida es dura, coño. I can see it! I can see it! This must be Echo Point! Finally! Safety! Creo que me va a faltar un texto, señores. Y es por la parte que os dije. Que había algunas paredes de esas escalables. ¿Lo estoy dando? Ah, con el rifle es más fácil. Vamos. ¿Qué es este tío? Un poquito de caderita, ¿no? Ah, fácil, cabrón. Final boss. There you are, Exe. At last we meet. That's the ambassador? He looks bigger on the posters. Come, we should leave before it's too late. There's a lot I must explain to you. We're en route to the algorithm mothership, despite our efforts. Data Bay has fallen to evilware. Welcome aboard, my flagship bots. Thank you for joining me. And we still don't know why. Yes, you have my sincere apologies. There was no time to discuss this on Data Bay. We're en route to the planet Materia. It seems Evilware found the information he was looking for. Before we arrive, I must brief you on your new mission. You must understand, as the ambassador, my role in the universe is to bring peace, justice, and freedom to all robots that live under the algorithm. And right now, I need your help. And why should I care? Putting aside the fact that I only requested Exe, you both saw Evilware on Data Bay. He destroyed Data Bay to acquire classified information with no remorse, and he can do so much worse. Evilware? You mean that big creepy guy with the squid head? Yes. A long time ago, Evilware served the algorithm. He was our greatest scientist. He spent years working to unlock the secret of time travel. The secret is the artifact. That old legend? The artifact is no legend, Exe. The algorithm discovered it years ago. But Evilware grew obsessed with studying it. It drove him mad. He became deluded, erratic, hostile. His sick yet brilliant mind made him a threat to the universe. So by the authority of the algorithm, I gave Evilware a choice. Abandon his research, or be terminated. I thought I could help him, but all I did was give him a chance to escape. With all his research, aboard one of our ships. I was a fool. Evilware fled to a planet outside the algorithm's reach. Ever since, he's been building his awful army and plotting to acquire the artifact. What does all this exposition have to do with us? Did it seriously never occur to you that a guy called Evilware could be, well,
evil? Evil Ware is tenacious. He's willing to tear the universe apart to get a hold of the artifact. Unless we stop him. We? I hadn't planned to involve you in this, Shipset. But with your extensive internal database, you might be of some use on this mission. But most importantly, the legendary Exe. Ruthless fighter, master hacker. I'm certain that you want nothing to do with us, but the stakes are too high. This goes beyond personal matters. We need you, Exe. That madman is waging a war against the universe. With your help, we can win. Wait! None of this is my business. Yeah, I'm nobody's lackey. Of course not. This isn't a one-sided deal. If you help me stop Evilware from acquiring the artifact, I will pardon all of your past misdeeds. You'll be free bots. Tempting. But I can escape prison anytime I want. You'll need to do better if you want me to risk my life. Very well. If it's money that you want, then I can provide you with a lifetime of it. After all, what's a few bot coins compared to the fate of the universe? Exe? Would you excuse me for just, like, 1 second? I know we don't, know each other very well. And I know you probably never want to see me ever again, but money! A bottomless supply of bot coins! Just imagine what you could do with that kind of cash! I don't care about the money! I will not be a pawn for the algorithm! And I am not working with that drone! I'm not a drone! You won't just be serving the algorithm, Exe. You'll be serving the entire universe. Every robot living in peace under the algorithm, just like you could be. The choice is yours. Come on, Exe. If you won't do it for the money or the algorithm, then do it for, I don't know, the greater good. Friendship! That doesn't matter. Just give me a solid reason to care about this. Don't you get it? If Evilware succeeds, the entire universe as we know it will be wiped out, yourself included! Exe, you are our last hope. Fine. If doing this means those bounties are off my head, I get my freedom, and you get off my back for the rest of eternity, then I'll do it. You just want this so-called artifact, right? Nothing else? Correct. Fine. But I don't work for you. I don't take orders from you. If I'm doing this, I'm doing it my way. Your methods are of no concern as long as you stop Evilware and take the drone with you. I'm sure there's more to him than it seems. Huh. As long as he stays out of my way. So we're doing this? Oh yeah! Shipset and Exe, partners in saving the universe! Se ha hecho un poco larga, ¿no? La cinemática. Hacia materia, despacio. ¡Coño! Free spaceship. Hey, esto no lo esperaba. Sweet deal. Shipset, that vessel is one of the algorithm's best vessels. Ooh, so this thing's valuable. I bet I could sell it for a buttload of bot coins. If you so much as scratch that ship's paintwork. A ver, entiendo que si paso por lo verde me destruyo. Ah, no puedo. Vale. Joder, paso sobre raíles. Yo no hago nada, acelerar. Coño, da un poco de libertad, joder. ¿Puedo disparar o algo? No. That is material. Evilware is already trying to blast his way to the planet's core. You must stop him at any cost. I must withdraw my forces. If Evilware detects my presence, he'll know we're trying to stop him. Don't let me down, bots. What the? Hey! He just left us here! Is he crazy? Whatever. I don't need that brick-faced boss man anyway. I can still hear you over the radio. Perhaps you should focus on avoiding the asteroids. All right. Pero va muy sobre raíles esto, eh. Si fuese un poquito más libre, molaría. No puedo disparar. Solo acelerar, sin más. Wow! This Evilware's really pulling out the big guns! Yes, that is why you have to disable his ships. You bots do know that ship has lasers, don't you? Gracias. Como punto. Ah, vale. Yay! Si haces un poquito Star Fox, pero mal, ¿no?
Estoy un poco hater. Well, well, well. I spy with my giant eye two annoying bots on my ¿Qué tail. Coño es eso? So much for flying under his radar. Hello, little ship. Who do you belong teleport. To? You might want to leave this quadrant. Don't let him intimidate you, bots. Stay on course and shut him down. I don't see you changing course. That must mean you have a death wish. I'm happy to oblige. Destroy them! Come on, Exy. Let me have a try at those lasers. In your dreams. Para! Surprise! Es que literalmente no tengo el control de nada, es todo tan automático. What's that? Not enough for ya? You want even more? Try this on for size! Ah, bien. Como no me des una bomba o algo. Buena suerte, ¿no? Let us handle Evil Bear Zombie. You focus on the mission. Ambassador, I knew you were behind this. Surrender now, Evil Bear. I won't let you destroy this planet. Screw the planet, Ambassador. Oye, cúrame, por Dios. They have you surrounded, Exy. Dive down and lead them to the rings. That's your only way out of this. Me muero. Ah, me estoy curando, poco a poco. Gracias. Like bugs on a windshield. It's working. We're losing them. Who taught these bozos how to drive? Calm down. I'm trying to focus on not crashing. Dent in his forces, but this isn't over yet, bots. You must destroy his orbital cannons before they destroy materia. Hey, don't touch my stuff. I just had it all detailed. There, those energy regulators. I mean. The glowing spheres! Shoot them now! ¿A qué estoy disparando? Do you have any idea how much these things cost? 2,614,721,337 bot coins. Each. Ah! Just shut up! There are these four of those glowing things! Fire all lasers! Okay. Abyssal Army! More like Abysmal Army! You can't even take down one lousy ship? What's wrong with you? Shoot it! Shoot it! Dios. Take out the big one. No! No! Not the big one! Not the big one!
one. You can't. It's indestructible. ¿Cuál es tu opinión? You worthless bucket brains. Stop blowing up. Don't stop, Bots. Qué silencio ahora. Bien, puntito de guardar. 22, ¿qué? Ah, que tiene 22 núcleos, ¿no? Why, Ambassador? Why must you no me da tiempo. You're out of your mind, Eagleware. This obsession for the artifact has driven you insane. No. Your tiny mind just can't fathom the artifact's true potential. Vale. Lo veo. Ah, no llego. Por Dios, rompe uno. Muero. Que apuntar y tener que esquivar también es difícil. Yeah, I'll tear this planet apart. The artifact will be mine. You got this, Exe. Por Dios. Que no puedo hacer ambas cosas. Difícil. Ah, no me da tiempo. Seis de vida. Oye, si me curáis, así de buen rollo. Nada, oye, que no puedo darle. Vale, quedan poquitos botones ya. Ahí hay uno, el último. ¡Toma! Chuparla. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Haven't you taken enough from me already, Ambassador? ¡You! You abandoned me and tried to steal my life's work, but soon, soon I will have my revenge. Soon I will be the true master of time. My lord. What? The data's been decrypted, my lord. We found the artifact. What? It's on the planet's surface. Excavation has already begun. Yes! You see, Ambassador, all your effort has been wasted. I finally decrypted the secrets of Data Bay! I know where the artifact is! Finally! Finally I'll achieve my destiny! My lord? Thing is, the artifact is contained by an unbreakable shield! So break it! Well, not you. Someone who still can. Just wait, Ambassador! Soon I'll have my revenge! Ambassador, we've been hit by debris! We're on a collision course! We're losing altitude! We're gonna crash! Hold on, Exe! Hold on! We're going down! Stop yelling and brace for impact! Pull up at me, please! We're too poor to die! Ambassador! Got hit by debris in the blast. We're losing altitude fast. 400 feet. 300. 200. 100. Exe. Come in, Exe. Shipset, report. Come in, Shipset. Exe, Shipset, can you hear me? Come on, Bots. Don't fall apart on me now. Fatal system error. Code 2310. Please contact administrative support. Shipset Crypto. Wake up, Shipset! Ah! We're fine, but your best vessel is scrap metal. What's the plan now, Ambassador? I've marked the artifact's location on your map. You must get to it before Evilware.
Verás que el plot twist del juego va a ser que el embajador, cuando se haga con el artefacto, resulta que es el malo real. Every ship has them for emergencies. The grappling hook should prove useful to traverse Materia's surface. The grappling hook, I get. But how is a rocket launcher for survival? It's useful in volatile environments. You can use it to avoid the magnetic mines of across Materia. So, take it. It's yours. Nice. Vale, gente, lo voy a dejar por aquí. Vale, quería jugar un poquito más, pero os voy a ser totalmente honesto, me estoy aburriendo mucho. Es un poco injusto porque el juego está hecho con cariño, la verdad, las cinemáticas, las animaciones, los personajes, está hecho todo con mucho cariño. Pero honestamente, la sombra de Ratchet & Clank es demasiado alargada, la comparación es odiosa y creo que no, a mí, por ejemplo, no me atrapa. ¿Vale? No consigo sentir. También porque Ratchet & Clank juega mucho con la nostalgia. Un juego con el que hemos crecido mucho desde la Play 2. Pero siento que este juego no tiene esa personalidad. No derrocha ese carisma que tiene ese juego, ¿sabes? Es como un clon que quiere ser lo que no es. No alcanza a serlo, ¿no? Entonces yo particularmente me estoy aburriendo. Las fases son muy clónicas. Todas las etapas son iguales. El gameplay no me convence en absoluto, así que, gente, utilizad esta hora y cuarto, hora y 20 de juego, esos tres niveles que hemos superado de la mejor forma que queráis. Utilizad la información visual que habéis visto de la forma que queráis, mis comentarios. Si os gusta, lo tenéis ya disponible en Steam, no sé si supongo que en las consolas también. Y poco más. Gente, dejad un like, vente a Twitch si quieres debatir, si quieres comentar algo, estaremos en directo y ya está. Chao, un abracito.